Sesión extraordinaria de 12 de diciembre de 2023. Lectura y aprobación del acta de la sesión plenaria ordinaria de fecha 27 de noviembre de 2023. ¿Votos a favor? Punto número 2. Aprobación del proyecto de obra, acondicionamiento de varios viales en el término municipal de Marina de Cudello. Dictamen. La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, celebrada el 4 de diciembre de 2023, dictaminó favorablemente la propuesta por cuatro votos a favor del Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Popular y una abstención del Grupo Municipal Regionalista, siendo el máximo legal 7 concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el proyecto de obra relativo al acondicionamiento de varios viales en el término municipal de Marina de Cudello, redactado por don Pablo Casuso Díez, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con un presupuesto base de licitación de 1.085.940,51 euros, más 21% de IVA, lo que hace un total de 1.313.988,02 euros, y un plazo de ejecución de 6 meses, a partir de la fecha de comprobación del replanteo de la obra. Segundo, una vez aprobado y previamente a la aprobación del expediente de contratación de la obra, procédase a efectuar el replanteo del mismo, que consistirá en comprobar la realidad geométrica y la disponibilidad de los terrenos precisos para su buena ejecución, así como cuantos supuestos figuren en el proyecto redactado y sean básicos para el contrato a celebrar, de conformidad con el artículo 236.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. Tercero, notifíquese a don Pablo Casuso Díez, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, redactor del proyecto, a efectos de la aportación al expediente del acta de replanteo del proyecto. Bueno, se vio en la comisión, el proyecto está a disposición de quien lo quiera consultar y no sé si hay alguna cuestión. Estuvimos en la comisión y bueno, mantendremos nuestro voto. Hemos revisado el proyecto y, a ver, entendemos que es un proyecto interesante, pero bueno, a nuestro juicio hay algunas zonas que no requieren la urgencia que aparece. Otras, bueno, pues sí que es verdad que están en malas condiciones, pero bueno, hay algunas, pues no sé, por ejemplo, el camino que va de aquí detrás del ayuntamiento y sale hacia el apeadero o las callejas en Pontejos. Otra parte del Alto San Pantaleón, que precisamente es por el mal uso de la entrada de los camiones a la famosa casa de allí y demás. Bueno, sí que pediríamos que no se cometan, bueno, errores que en el pasado cometimos nosotros, por ejemplo, en Setién, que por urgencia de arreglo de algún callejo de acceso a terrenos, pues en 2 o 3 meses estaban igual que al inicio. Entonces, bueno, pues nada, aclarar eso. Vale. Pues votos a favor. ¿Y abstenciones? Punto número 3, concesión de subvención nominativa al Colegio de Marina de Cudello para el ejercicio 2023. Dictamen. La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, celebrada el 4 de diciembre de 2023, dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los 5 miembros asistentes de los grupos municipales Socialista, Popular y Grupo Municipal Regionalista, siendo el máximo legal 7 concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la concesión directa de una subvención nominativa por importe de 3.000 euros a favor del Colegio Público Marina de Cudello, que contribuya a hacer frente a los gastos de funcionamiento del mismo. Segundo, aprobar la disposición del gasto por importe de 3.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria X del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. Tercero, aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Marina de Cudello y el Colegio Público Marina de Cudello, que regule las condiciones, compromisos y obligaciones específicas aplicables a la gestión de la subvención que se concede. Se delega en la Alcaldía la suscripción del convenio en representación del Ayuntamiento de Marina de Cudello, debiendo acreditar la entidad con carácter previo a su suscripción, hallarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Cuarto, notifíquese este acuerdo al Colegio Público Marina de Cudello y a la Intervención Municipal, publicándose la concesión de la subvención en el Boletín Oficial de Cantabria y tablón electrónico de anuncios. Bueno, la subvención nominativa al colegio que se viene dando desde hace ya unos años para acá. ¿Alguna cuestión? ¿Votos a favor?
Aprobación de la segunda convocatoria del PERTE, digitalización del ciclo del agua, dictamen. La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, celebrada el 4 de diciembre de 2023, dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los 5 miembros asistentes de los grupos municipales Socialista Popular y Grupo Municipal Regionalista, siendo el máximo legal 7 concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, la aprobación de la participación y aceptación por parte del Ayuntamiento de Marina de Cudello a la presentación por parte de don Miguel Marcos en representación de la entidad GS INIMA del proyecto con título Proyecto ANAPOS para la segunda convocatoria de subvenciones 2023 en concurrencia competitiva de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Segundo, aprobar el listado de actuaciones arriba mencionadas a realizar en el municipio de Marina de Cudello y de interés para el mismo, siendo GS INIMA el responsable del pago de los gastos no subvencionables, siendo el total de gasto subvencionable 497.764,20 €, cuyo desglose es el siguiente. Actuaciones tipo A 161.033,20 €, subvencionable al 100%. Actuaciones tipo B 274.481 €, subvencionable al 100%. Actuaciones tipo C, 62.250 €, subvencionable al 100%. Tercero, remítase certificación del acuerdo plenario a GS INIMA y demás interesados. Pues vamos a intentar, a través de la solicitud del concesionario del agua, la concesión de esta subvención que tiene que ver con la gestión del agua, básicamente. Como ha leído la secretaria y como está en el propio expediente, desde planes para, en caso de sequías y demás, o incluso la propia digitalización de contadores, ojalá que la subvención, que en mi opinión tiene una cosa muy buena, que es que va junto con otros municipios, lo cual puede hacer que el proyecto pueda llegar a ser más interesante para los que tienen que otorgar la puntuación, porque efectivamente es competitivo, compite con otros proyectos que a buen seguro se presentarán. Así que a lo único que se obliga el ayuntamiento es al acto este de aprobación en el Pleno, para que en nombre del ayuntamiento hagan la solicitud. ¿Alguna cosa? ¿Votos a favor? Bueno, pues se levanta la sesión.